Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Mire y sus recetas. ¡Qué gusto tenerte por acá! El día de hoy vamos a hacer unos camarones al mojo de ajo que están buenísimos. Son ideales para comer en este tiempo de cuaresma y en todo el año. Son deliciosos, bien fáciles de hacer, rápidos y te van a encantar. Así que acompáñame a hacer la receta y cocinemos de mi corazón a tu mesa. Y los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestra deliciosa receta son medio kilo de camarones, 2 cucharadas de aceite de oliva, 50 gramos de mantequilla, 5 dientes de ajo, 1/4 de cebolla, 1/4 de cucharadita de paprika, 1/4 de cucharadita de comino molido, sal y pimienta al gusto y 2 limones. Lo primero que vamos a hacer será cortar la cebolla en plumas o en tiritas muy delgadas. Y los dientes de ajo los vamos a picar finamente. Y vamos a exprimir el jugo de los 2 limones. Y ya que tenemos estos ingredientes listos, los reservamos. Ahora vamos a pelar los camarones. Estos camarones no tienen cabeza y los abrieron por aquí para quitarles la vena, pero todavía tienen la cáscara, así que los vamos a pelar. La forma más fácil es tomarla así de las patitas y jalar la cáscara. Y le quitamos la cola. Si con los que tú cuentas no están limpios de la venita, le vamos a hacer una incisión en esta parte y le quitamos o le retiramos con el mismo cuchillo la venita. Bueno, y así vamos a continuar hasta terminar de limpiar todos los camarones. Pues ya que tenemos los camarones listos, ya pelados, ahora los vamos a sazonar. Para esto le vamos a poner así. Le vamos a dejar caer un poquito de paprika, así a cada uno de los camarones. Y también le vamos a agregar un poquito de comino, solo muy poquito. Estas especias les dan un gran sabor a los camarones, no es invasiva. Y si no te gusta alguna de ellas, ya sea el comino o la paprika, se lo podemos omitir, aunque yo te recomiendo que sí se los agreguemos, porque le da un gran sabor. Agregamos un poquito de sal y pimienta al gusto. También, si no te gusta la pimienta, la podemos omitir. Le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora los vamos a pasar todos los camarones a un bol y los vamos a masajear para que se marinen muy bien. Y ya que los camarones están bien marinados, nos vamos a la estufa. Encendemos la estufa a fuego medio y vamos a vaciar la mantequilla. Agregamos el aceite de oliva y esto nos va a ayudar a que no se nos vaya a quemar la mantequilla. Y ya que la mantequilla se derritió, vamos a agregar la cebolla. La esparcimos muy bien. Un minuto después vamos a agregar el ajo. Y lo vamos a sofreír también. Y ya que el ajo dejó todo su aroma en la sartén, en la mantequilla que tenemos aquí, ahora vamos a agregar los camarones. Y los camarones se cocen bien rapidito, solo los vamos a dejar de 2 a 3 minutos de cada lado. Así que ya cuando se empiezan a ver así como rositas, los vamos a voltear para que se cozan del otro lado. Y ya que están bien cociditos, ahora les vamos a agregar el jugo de limón. Ya nuestros camarones ya están listos, ya están rositas, están en su punto, así que apagamos el fuego y los disfrutamos. Pues ya están listos nuestros camarones al mojo de ajo, así que vamos a probarlos. Y yo ya me serví unos cuantos por acá, así que provecho.
Están bien ricos, súper suavecitos, deliciosos, están en su punto. Y el sabor del ajo está increíble. Y ya en combinación así con la cebollita y todas las especies que le agregamos están riquísimos. Te van a encantar. Y sabes, aquí en casa esta receta la servimos con un arrocito blanco y una lechuga verde. Y una ensalada de lechugas verdes que están buenísimas. O también acompañada de un espagueti bien sencillito así, solo a la mantequilla. Y le quedan perfectos. Así que te invito a que elabores la receta. Y si tienes una duda, pregunta o sugerencia, por favor, házmela saber en los comentarios. Los ingredientes te los voy a dejar escritos en la descripción del video. Si te gusta este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Te voy a dejar unos videos sugeridos que sé que te van a gustar. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima receta. Bye.